La presión social en torno a la maternidad puede generar estrés, ansiedad y culpa en las mujeres al dictar cómo deberían ser las madres. Esta presión se refleja en decisiones como tener hijos, la crianza, el trabajo y el aspecto físico, y también afecta a las madres solteras, divorciadas o quienes eligen no tener hijos. Te invito a que te quedes hasta el final y reflexionemos sobre la presión social como madres y cómo podemos promover el respeto hacia las diversas formas de ser madre. En Doblemente Mamá siempre, pero siempre buscamos crear un espacio en donde podamos compartir experiencias, tips y conocimientos para hacer de la maternidad y la crianza una experiencia súper inolvidable. Yo soy Miriam Abreu, mucho gusto para quienes no me conocen. Soy una madre, bueno, que todos los días busca nuevos conocimientos, y yo te invito a que juntos busquemos las respuestas a todas esas dudas que pueden surgir en casa. Recuerda que a través de @doblementemamá y @barbieabreu en Instagram podemos conversar sobre este tema y, por supuesto, muchísimos más. Y también nuestra querida Taya en Balbuena, quien siempre nos mantiene, pero siempre a la vanguardia en la moda y el estilismo, nos enseñará una técnica de labios lollipop que está también en tendencia para tener unos labios así todos jugosos. Bueno, quédate hasta el final porque esto se pone bueno y comienza ahora. ¿Cómo influye la presión social de la decisión de convertirse en madre? Esto normalmente nos sucede a todos. Ya tú te casas o no te has casado, ya cuando vas a casarte para ser mamá. O ya te casaste, estás recién casado, te estás en pleno casamiento, ya te están diciendo, ¿vas a ser mamá? ¿Quieres ser mamá? ¿Tienes que ser mamá? O sea, quieren meterse en tu decisión, o sea, quieren influenciarte en cuanto a que tomes la decisión rápido para ser mamá. Permíteme decirte que eso lo tienes que decidir tú con tu pareja. Y a la hora del té, esa voluntad es de Dios Todopoderoso, ni siquiera de nosotros. Pero la decisión como tal de querer ser padres es algo muy íntimo, y en los tiempos en los que tú desees hacerlo, no la sociedad, no las personas, no la presión de las personas que, ay, cásate, ¿cómo te vas a casar? Ah, no te has casado, ¿y vas a tener hijos? ¿Y quieres tener hijos? Eso es muy individual, muy personal, y eso se habla en pareja, ¿ok? Y recuerden que la última, la voluntad como tal la tiene Dios Todopoderoso, ¿ok? Entonces, no permitas que eso ancle en tu corazón, llegue aquí adentro esa presión, porque si no, entonces se va a convertir en un estrés cuando tomes la decisión, y créeme que va a ser bastante, bastante, bastante fastidioso para ti, porque ese estrés, a mí me pasó que en un año no quedaba embarazada, me hice todos los exámenes, mi esposo también se hizo todos los exámenes en ese entonces, y todo estaba perfecto. Era el estrés de la presión social que no permitía que eso sucediera de manera en el tiempo que yo lo decidí con mi esposo en ese momento. Entonces, por favor, como dice mi doctora Yagna Vegas, que es una de mis mejores amigas, colóquese su piel de foca, mi amor, y que todo les resbale. Que cada quien quiera opinar lo que quiera opinar, ser, dejar ser lo que la gente quiera ser, opinar, porque es que como no hay otros temas de conversación, la gente siempre se me quiere meter en tu vida, porque bueno, tú sabes cómo es, así es la vida. Somos imperfectos. Usted simplemente se pone su piel de foca y afinito, Bella, afinito. Ok, esta pregunta a mí me gusta muchísimo. ¿Qué impacto tiene la presión social en las madres que trabajan fuera de casa? Gloria a Dios que yo trabajo aquí en casa, pero sin embargo, me toca muchas veces también estar fuera. Y una de las cosas que, bueno, no me ha pasado a mí como así bastante, pero sí tengo a muchas amistades que les sucede, es que, sobre todo las que están, que son inmigrantes, que están fuera de Venezuela, pues, esa presión de que, ay, te estás perdiendo los mejores años de tu vida con los chamos. O sea, no estás presente con los chamos. Eso pasa volando. Sí, es verdad, pasa volando. Pero esa presión, no permitas que te contamine el corazón, porque recuerda que de él mana la vida. Y si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Lo que importa no es tanto la ausencia, sino el tiempo de calidad.
presente en el aquí y en el ahora que le deja a tu chamo. Si son 15 minutos que tú le puedes dar a tus hijos antes de dormirte, o en el tiempo en el que tú te planifiques y te organizas, porque si te planificas y te organizas todo fluye, cuando le dejes esos 15 minutos van a ser tiempo de calidad. No se trata de la cantidad, porque ellos también tienen que saber defenderse individualmente ante la vida, ¿ok? Es normal que, por supuesto, los primeros años esté con mamá, pero si no se puede, no se puede. Eso no, cálmate. Relájate, por favor. Lo que importa es el tiempo de calidad, no tanto la cantidad. Ah, si le podemos dar cantidad con calidad, buenísimo. Pero mira, mi amor, yo te digo una cosa. Yo soy una gente que tuvo una mamá presente, ¿verdad? En un periodo de tiempo bastante chévere, pero prácticamente era presente, ausente, porque estaba súper ocupada con las cosas de la casa. Entonces, ¿de qué sabes? La gente va a hablar siempre por hablar. No se trata de que, no, sino la calidad del tiempo que le demos a nuestros chamos, ¿ok? Porque tú puedes estar todo el día en casa con los chamos todo el día, pero no estás presente, no estás en el aquí y en el ahora. Ah, pero estás, sales a trabajar, ahí se te critica, que se te resbale. Piel de foca, repito, piel de foca. ¿Por qué? Porque lo que importa es el tiempo de calidad, y que en ese tiempo tú permitas, te permitas darle también una educación con unos grandes valores a tus chamos, y sobre todo que emane demasiado el amor que habita en ti, porque eso es algo que, pase lo que pase, igual tú eres su mamá y eso no va a cambiar nunca. ¿Cómo afecta la presión social, sobre todo en las madres solteras o divorciadas? Bueno, lo que normalmente la gente le da mucho la llaga es el tema de que, bueno, tiene doble responsabilidad, porque no tiene la figura paterna, no está papá en casa, decidiste simplemente ser una mamá soltera, llevar a cabo tu embarazo porque él no estuvo de acuerdo, sí, bien sea la cual sea la circunstancia, o simplemente te divorciaste. Yo sé que a la gente le encanta darle la llaga cuando, bueno, sobre todo con este tema de ser doblemente proveedora, ¿ok? Pero bueno, en este caso, yo de verdad, de todo corazón, te sugiero que acudas a un profesional. Más que estar escuchando, escucha a una sola persona que sea neutra y que haya estudiado para eso y que te guíe, que te ayude. Otra de las cosas que normalmente también le dan la llaga es como que, ay, tú estás joven, tienes que buscarte a tu hombre porque hace falta la parte, el hombre en casa, sobre todo si tienes varones, y tiene que ser un hombre que sea muy proveedor, o sea, que deja a un lado el amor para irte solamente por lo vanidoso, por lo económico, cuando yo te de verdad, de todo corazón, una pareja cuando se ama, el amor todo lo puede, todo lo soporta, y te lo puedo asegurar que con el amor empieza a fluir la inteligencia, hay una estabilidad y una base súper linda, y si tienen a Dios Todopoderoso pueden crear cosas juntos muy grandes. Así que otra de las presiones sociales es esa de que ya como tienes hijos tienes que conseguir un amor que no le des prioridad al amor, sino que te ayude a ser proveedor al máximo en tu casa, y para mí de verdad, en serio, no es justo, porque uno como mujer también merece ser amada, amar, y si nosotros en casa somos felices y nos amamos a nosotras mismas y recibimos amor, podemos seguir dándole amor a nuestros hijos y vamos a tener un hogar feliz. Si no, entonces te quedas tú siendo feliz, soltera, tranquila, mientras vas sanando tu proceso, y créeme que te va a llegar. Las mujeres cuando estamos sanas por dentro y deseamos tener una pareja, primero yo te recomiendo que corras hacia adentro, sanes ese dolor y te vayas directamente con un profesional. No escuches a la gente que quiere darte en la llaguita, porque siempre eso va a, de hecho, hasta nosotros mismos lo hacemos, ¿sabes? No es que hay solamente las fuera. Nosotros también hemos sido cómplices de también darle la llaga a alguien más. Entonces, es importante que sanes para que tú comiences a ver y a atraer abundancia en tu vida. Si en lo poco somos agradecidos, en lo mucho Dios nos pondrá. Siempre Dios, con Dios todo se puede, y el amor, todo lo soporta. ¿Qué expectativas sociales existen sobre el aspecto físico de las madres? Bueno, existen muchísimos, pero yo quiero tocar uno en específico que nos pasa mucho en Venezuela, porque nosotras, bueno, somos un país de mises y nos encanta estar perfectas de punta en blanco y tú sabes, pero ya cuando tú eres mamá, tu prioridad cambia. Pero que sí se puede hacer las dos cosas, sí, pero lleva tiempo, me pasó. A mí también me pasó, tanto así que tuve que cerrar hasta mis redes sociales porque era una cosa... Hoy no, de locos. Entonces, permítete darte ese espacio de tú irte poco a poco incorporando y adaptándote en esa hora que tú le estás dando prioridad, que son tus chamos. Y sí, es verdad que te aconsejan, bueno, tampoco abandones a tu marido, pero es que todo tiene un proceso. Sí, hay que ser conscientes de esto. Un consejo muy cariñoso que yo les doy, bueno, un consejo, un tip maravilloso, es que cuando apenas estén buscando para ser mamá,
busquen ayuda profesional, sobre todo en el área de la salud mental. ¿Por qué? Porque esto te va a adelantar mucho, te va a ayudar demasiado. Leer y consumir contenidos como Doblemente Mamá, que te ayuden a acercarte un poquito a diferentes temas respaldado con especialistas. Hay cosas que abundan en las redes sociales, en internet, que quizás te pueden contaminar, y yo te invito a que busques contenido de calidad y sobre todo que te apoyes con un profesional. Lo que normalmente más tildan es tu aspecto físico, y créeme que te tienes que permitir vivir todos esos procesos. ¿Por qué? Porque es normal que nosotros subamos un poco de kilo. Imagínate tú, yo llegué a 108 kilos, me inflamé, me di un pocotón de alergias, un pocotón de cosas, y después di a luz y rápidamente querían que yo estuviera hiper flaca, y ya va, eso es un proceso. Y aparte, después tú abandonas un poco a tu esposo, y entonces después la presión social de que, ay, que tu esposo, que no sé qué, no sé qué más, y empiezan a llegar un pocotón de cosas, un pocotón de chisme, un pocotón. Cálmate, permítete vivir tu proceso, porque va a ser único, auténtico. Aunque tengas 10 hijos, cada uno va a ser único y te lo tenés que disfrutar. Y tu cuerpo tiene memoria. Todo es perfecto. Dios nos creó perfecto, ¿ok? Lo que es imperfecto son nuestras decisiones que traen consecuencias, pero ja, usted poco a poco, paso a paso. Y si usted quiere buscar, escuchar opinión, váyase con un verdadero profesional. Yo, de verdad, de corazón, te sugiero a que apenas te enteres que estás embarazada, buscar ayuda. No, alguien que, un psicólogo, un psiquiatra, eso no está mal, está bien, permítetelo, ¿sí? Y disfrútate tu proceso. ¿Cómo influye la presión social en la crianza de tus hijos a la hora de tomar decisiones, sobre todo tú como mamá? Bueno, déjame decirte que normalmente siempre van a existir personas, incluyéndonos a nosotras mismas, que también señalamos, que va a haber presión y cuestionar la crianza de otros padres, y es normal. Hay que ser, dejar ser, es normal que eso suceda. Lo importante es que tú, como mamá, estés clara de lo que le quieras dar a tus hijos. ¿Qué valores? Ah, yo, por ejemplo, yo, Miriam Abreu, no permito que ni siquiera mi mamá me diga cómo tengo que educar a mis hijos. Yo, Miriam Abreu, yo. ¿Por qué? Porque, mamá, en tu tiempo, tú fuiste a tu manera y te funcionó perfecto, pero ahorita estamos en otro aura, en otros tiempos. Ay, que tienes mucho, ay, que tienes muchas horas la tecnología, no sé qué. Yo, mis hijos estudian en un colegio donde tienen que hacer tareas con la tecnología. Yo sé lo que están haciendo, ¿sabes? Y yo sé que mis hijos, ellos y yo, con conciencia hemos profundizado sobre el tema y tenemos y nos regulamos de cierta manera, porque lo hablamos, nos comunicamos. Mi manera de educar y criar a mis hijos es totalmente diferente a como me criaron a mí. Entonces mi mamá me respeta completamente eso, y no permito que nadie, la verdad, todo el mundo puede hablar, pero no permito que eso penetre en mi corazón ni que influyan en mis decisiones. Yo puedo escuchar millones de consejos, sí, claro que sí, aquí estamos para eso, para escuchar, pero tú eres la que decides cómo educar, darle valores a tus hijos y cómo criarlos, ¿ok? Puedes permitirte resetearte, romper cadenas de creencias y darle lo mejor de ti a tus hijos. Ese instinto no falla. Simplemente corre hacia adentro y dale lo mejor de ti como mamá y como papá. Porque sí se puede. Sí se puede darle una crianza desde tu yo, no desde las demás personas o que las personas te estén influenciando. No. Tú puedes darle una muy buena educación a tus chamos. Así que no tengas miedo, no temas. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir la presión social, sobre todo en el rol de madre o papá? Bueno, una de las cosas que yo permito por fuera, es bueno, y también de adentro hacia afuera, es ser un poco empática. Sí, mis amores, yo dejo que la gente hable, pero que eso no penetre mi corazón. Yo soy la que tomo las decisiones. Yo me voy inspirando en la vida, en lo que voy viendo. Lo voy viendo en el aquí y en el ahora. Veo si se adapta perfectamente con la personalidad y con mis hijos y en mi hogar y con los valores que yo promuevo en mi casa, etcétera, etcétera. Yo, la verdad, trato de ser lo más empática posible con las personas que quieran meterse y como que estar de protagonistas en nuestras vidas. Escucho, oído, yo presto mucha atención a los profesionales, en base a mi necesidad nació Doblemente Mamá, porque siempre buscaba contenido de calidad respaldado con especialistas, y por eso es que nace Doblemente Mamá, porque soy una persona que le gusta buscar información, que escucha. Pero una de las cosas que me ha ayudado a mí a minimizar esa presión, y primero, bueno, obviamente no dejar que eso contamine mi corazón, yo con conciencia tomar buenas decisiones en base a todo lo que me he reseteado, en lo que yo quiero involucrar mis chamos, y ser muy empática. Yo pienso que la clave es ser muy humilde de corazón y ser empática.
Ahora deseo invitarlos a todos ustedes a que se conecten con Tallen Balbuena en la sección de belleza. Nos va a enseñar a hacer unos labios lollipop. Tallen, a ver, muéstranos. Y hola, hola, bienvenidos al programa Doblemente Mamá, a la sección de belleza por Tallen Balbuena. Venimos de la sección de expertos donde mi querida Miriam Abreu comparte sobre la presión social en la maternidad. Qué difícil escuchar la opinión de todo el mundo cuando uno está recién dada a luz o cuando va a tener un bebé. Yo pienso que lo más importante es que reaccionemos ante nuestro instinto, que nunca se va a equivocar. Somos madres perfectas para nuestros hijos perfectos. Así que Dios siempre nos acompaña en ese camino. Dejen fluir la maternidad. En la sección de belleza yo les traigo una tendencia de este 2024 que se ha visto con nombres diferentes y unas técnicas un poquito variadas en años anteriores, y esta se llama labios lollipop o labios de chupeta. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo luce? No te lo pierdas. Así como su nombre lo describe, unos labios de piruleta o de chupeta en Venezuela, conocido de esta forma, nos remonta a la época en que éramos niños y queríamos comer dulces todo el tiempo. El efecto lo que busca es aportar frescura y juventud a tu imagen, y qué mejor que con maquillaje, que es nuestro as bajo la manga. Siempre que quiero lucir unos labios hermosos, me gusta exfoliarlos un poco con este bálsamo, que tiene micropartículas y me ayuda a exfoliarlo en tan solo minutos. Pasados los minutos, voy a retirar cualquier exceso del bálsamo exfoliante con una toallita desmaquillante. Para lograr este look, voy a delinear mis labios completamente con un delineador marrón. Es muy importante rellenar un poco los labios para que sea más fácil difuminarlo. Vamos a agregar un toque de corrector para aclarar. Me voy a ayudar de una brochita para que sea más sencillo. Importante ir mezclando para que logremos el efecto más fácil. Y ahora vamos a usar un labial rojo, un lápiz labial rojo, mate, de tu preferencia. Puedes usar tinta también. Y vamos a hacer unos toquecitos en el medio y tenemos que ir mezclando. Para que parezca que la chupeta estuvo en la boca. Si te cuesta un poco difuminar, puedes ayudarte de una brochita. Para finalizar, vamos a utilizar un gloss con color. Me gusta este, que es un poco neutro. Aparte tiene como un toque mentolado, que hace que los labios se vean más jugosos y se sientan más carnosos. A ver, ¿qué opinan de esta tendencia? Ha estado muy de moda en los últimos tiempos y obviamente yo les tenía que traer todas las tendencias que están a la moda en las redes sociales. Y esto fue todo en la sección de belleza. Se despide mi persona Tallen Balbuena con muchísimo amor y cariño para ustedes, siempre trayendo las tendencias que están más actuales en el mundo de la moda, el maquillaje y el estilismo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram soy @TallenBalbuena, en mi canal de YouTube donde ahora les traigo un podcast, además de tutoriales, recetas, blogs y mucho más desbloqueados. Puedes seguirme como Makeup by TH. Y no puedes dejar de seguirnos en Doblemente Mamá en Instagram y en YouTube, donde vas a ver reposición de cada uno de estos episodios que son espectaculares para nosotras las mamis. Así que no olvides de suscribirte, darle me gusta y dejarnos un comentario de qué quieres ver próximamente. Recordemos que mamis felices tenemos hogares felices, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Las dejo con mi queridísima Miriam Abreu.
siempre destacando detalles en tu sección de belleza. Qué bella, te felicito. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta el final de la entrega del día de hoy de Doblemente Mamá. Para mí fue un placer llegar a sus hogares o donde ustedes se encuentren en este momento. Gracias, gracias, gracias. Recuerden que si les gustó este contenido, pueden ir directamente a mi canal de YouTube Doblemente Mamá, activar las notificaciones para que se enteren cada vez que suba un nuevo video y también compartirlo si te gustó muchísimo. Mándalo por WhatsApp, por allí, tú sabes. También me puedes escribir a través de los comentarios y seguirme en las cuentas de las redes sociales de Instagram, @doblementemamá, @barbieabreu, mi cuenta personal, y también emitiendo online, @barbieabreubrown. Nos vemos entonces por allí, por las redes sociales, para seguir interactuando, porque a mí me encanta compartir con todos ustedes sus testimonios, porque seguimos creciendo en este mundo tan hermoso como lo es la maternidad. Nos vemos en una próxima entrega, no sin antes recordarles que si queremos tener buenos ciudadanos en el mundo, debemos aportarles a los más pequeños de la casa tiempo de calidad. No es tanto la cantidad, es la calidad que le das a tu chamo. Así que bueno, nos vemos entonces en una próxima entrega. Dios me los bendiga. Besos mil. Chao, chao.